Bienvenidos a nuestro programa formativo del Colegio Monseñor Ramón Arcila Ramírez. Mi nombre es Henry Rojas y hoy queremos compartir con ustedes cómo se vive el ritmo dentro de nuestra institución. Hoy les hablaremos de él, de cómo lo viven las diferentes áreas que componen nuestro colegio, nuestros estudiantes, nuestros maestros, incluso las directivas. Queremos compartir con ustedes la importancia de disponernos para que el día sea bien llevado, de tener nuestras meditaciones, de poder tener los tiempos para expandir y contraer nuestro ser y a partir de ahí empezar a formar y a tener un muy buen día. Esperemos lo puedan disfrutar y los dejo en manos de nuestros compañeros. Así comienza mi ritmo. Lo primero es leer la meditación del día propuesta por Rudolf Steiner. Meditación para el día jueves. La aspiración humana, presta atención a ello. No hagas nada que esté afuera de tus fuerzas, pero tampoco deja de hacer aquello que se encuentre dentro de ellas. Mira por sobre lo diario y lo momentáneo. Colócate metas, ideales, que tengan relación con los deberes elevados de un hombre. Por ejemplo, desea desenvolverte en sentido de los ejercicios dados para ayudar y aconsejar después a tus semejantes, aunque esta no sea justamente en el futuro inmediato. Con esta reflexión empezamos nuestra labor diaria, empezamos a darnos cuenta cuáles son las metas que tenemos que cumplir y a partir de ahí los ejercicios que tenemos que hacer todos los días. Continuamos con nuestra reflexión del día. Hoy les voy a hablar como coordinadora académica sobre el ritmo. El ritmo para la pedagogía Waldorf es salud, es vida, constituye nuestra respiración, se asemeja a todo lo que pasa en la naturaleza y lo que vimos como seres humanos. Nuestro organismo necesita vivir en ritmo. Es por eso que dentro de la pedagogía establecemos un ritmo diario, un ritmo semanal, un ritmo mensual y un ritmo anual. En el ritmo diario, cada uno de los maestros y de las personas que nos acompañan buscamos fortalecer el espíritu, que es ese yo interno de los niños. Cada día se establecen actividades las cuales van a permitir al niño poder tener en cuenta el tiempo en que están viviendo. Los ritmos semanales están compuestos por una serie de actividades que con orden y cronología van a también fortalecer ese pensamiento y esa conciencia de cada uno de los integrantes de la comunidad. El ritmo mensual, establecido por 4 semanas de actividades, nos van a permitir fortalecer y consolidar todas las funciones vitales, así como el pensamiento, la conciencia, el ser, todo proyectado en el pensamiento, el sentimiento y la voluntad. Finalmente, el ritmo anual, que lo componen las festividades de todo el año, nos permite también como identificar las estaciones y la época de la naturaleza. En Colombia tenemos ajustes de acuerdo a esa temporalidad y por eso que cada una de las actividades propuestas van acorde a nuestra cultura y a todo lo que encontramos a nuestro alrededor. No olvidemos que el ritmo, bien trabajado en expansión y contracción, nos va a permitir mantener una buena salud, tanto física, emocional como anímica. Serra tacros, spartita Christis, tibi silva frondes, gaudet in visam. Dentro de los procesos del ritmo es muy importante tener en cuenta el movimiento. El movimiento y el trabajo en grupo fortalecen la armonía del ser. Por eso a continuación vamos a vivir y a presenciar el ritmo y movimiento del profe Esteban Cuervo, que nos va a enseñar una forma en que podemos hacer la clase dinámica y además podemos acompañar a los grupos en ese ritmo temprano en la mañana. A su vez vamos a ver a la maestra Eliana y a la maestra María Isabel, que nos van a estar realizando un ritmo y movimiento del segundo septenio. Rudolf Steiner proponía que los ritmos y movimientos, tanto de la naturaleza como del ser humano, en todas las etapas de la vida, van a fortalecer también ciertos órganos físicos internos, pero también la parte anímica.
Cuando tenemos un ritmo, somos organizados con nuestras actividades y propendemos por seguirlas de manera rutinaria y organizada, nuestro cuerpo va a mantener esa armonía también, como lo habíamos hablado anteriormente, de expansión y contracción. De esa manera vamos a evitar también sufrir ciertas enfermedades, vamos a marcar unas pausas que, como lo hemos visto en la naturaleza, el día y la noche, todo lo que nos rodea tiene un ritmo. Y así nuestro cuerpo también. Espero que lo disfruten, que lo implementen en sus casas y que también puedan interiorizar la intención de poder aprender sobre esto en la pedagogía y que sea útil para todos. Hoy estamos trabajando con los chicos un ritmo en el que buscamos pues varias cosas en ellos, varios asuntos. El primer asunto es acercarlos a la cultura propia de los Andes, acercarlos a la cultura propia de estas montañas que nos vieron nacer y que cargan sus propios sonidos y sus propias melodías. El segundo es que los chicos, a partir de este ejercicio, logren coordinación y trabajo en equipo. Logren coordinación porque no es solamente el movimiento, sino que es tratar de llevar el movimiento con la música, es tratar de llevar el movimiento con el tiempo musical. Entonces, al ellos hacer esto, tratan de trabajar en equipo, entenderse como equipo, entenderse en unidad, pero a la vez mejorar toda su capacidad corporal. El ritmo además hace que ellos entren en concentración con sus clases, entren en concentración con las ciencias sociales, que es lo que verían posteriormente a este ritmo. En esta ocasión tenemos el gusto de compartir con ustedes la experiencia cercana de cómo se vivencia el ritmo en el primer septenio en nuestra institución. En programas anteriores hemos hablado aspectos sobre la importancia del ritmo en las mañanas, en el transcurso del día, pero también en la semana y a lo largo del año. Y el día de hoy queremos invitarlos a que nos acompañen y vean todas las herramientas y elementos que a través del ritmo se le proporcionan a los niños para que tengan días seguros, tranquilos y confiados. Elementos como la música, el arte, la poesía, la dicción, el movimiento, les permiten fluir de su ser grandes cosas que a lo largo del día y del transcurrir de los años le van a permitir ser grandes seres. Los invitamos a que nos acompañen y disfruten de ello. Nos vamos a disponer para recibir este día con mucha alegría, con bondad en el corazón, para agradecer por todo lo que vamos a hacer el día de hoy. Adita de fuego, ven con tu luz, ven a iluminarnos, haz todo brillar. De la luz nosotros venimos, y a la tierra nosotros descendemos, y con ella todos brillaremos. Sobre la llama más alta, más alta, ilumina nuestras fuerzas, ilumina nuestra alma. Ahora nos vamos a saludar. Buenos días, viento, aire y luz, animales, plantas, piedras, tierra y sol,
Buen día para ti, buen día para mí, buenos días para todos. Buenos días, Juan David. Buenos días, María Clara. Buenos días, Eliana. Buenos días, Luciana. Buenos días, María Isabel. Buenos días, Jerónimo. Buenos días, María Paz. Buenos días a quienes no están. Buen día para ti, para mí. Buen día para todos. En las iniciativas Waldorf es tan importante el saludo individual como colectivo. En el saludo individual se le permite a la maestra tener un vínculo con el estudiante. Así, saber en qué condiciones llega el niño y con qué estado anímico. Luego se realiza el saludo colectivo. Con el saludo colectivo se forja el alma grupal. Los niños se reconocen e identifican quién no vino. De igual manera, recibe un saludo caluroso desde la distancia. La luz amorosa del sol ilumina el día para mí. El espíritu que habita en mi alma da vigor a todo lo que hago. En el brillo de la luz del sol, venero, oh Dios, la fuerza humana que tú bondadosamente has plantado en mi ser, para que sea laborioso y esté sediento de aprender. De ti proceden la luz y el calor, y hacia ti se elevan mi gratitud y mi amor. Los versos son el alimento espiritual en los niños. Son de gran importancia dentro de la pedagogía. Al abrir y cerrar cada actividad, hacemos uso de uno de estos versos, cargado de sentido. También hacemos versos para bendecir el alimento, para tocar la flauta. Cada verso de estos alimenta el espíritu del niño. Y a lo largo de los 3 septenios que tenemos en el colegio, primer septenio, segundo septenio y tercer septenio, hay un verso clave que los acompaña. Así, en el primer septenio, el niño aprende que el mundo es bueno. Tiene un maestro al cual imita, es un digno imitador. Pero no solo el maestro, también los padres de familia son referentes en el hogar. En el segundo septenio, el verso que hacemos le permite a los niños reconocer que el mundo es bello. No solo es bueno, ahora también es bello. Y ese verso le permite desarrollar en él su gratitud, su reverencia, su admiración por el entorno y también por él mismo, por el otro, por ese otro que, aunque es diferente, me aporta mucho y me ayuda a crecer. En un tercer septenio, el verso le permite al chico reconocer que el mundo es verdadero. No solo tiene un maestro referente, sino que además ahora es un chico que cuestiona. No solo recibe e imita, sino que se pregunta, ¿es verdadero esto que me están diciendo? Y a lo largo de estos 3 septenios, el niño va forjando herramientas que le van a permitir ser un joven autónomo, crítico, capaz, que valora el mundo, que valora al otro y que también se valora a él. Por eso es de gran importancia que en el ritmo se hagan estos versos, para que el niño alimente su alma y su espíritu. Mariposita dorada, que andas libando en las flores, yo te daré una rosa, si quieres jugar conmigo. Mariposita dorada, que andas libando en las flores, yo te daré una rosa si quieres jugar conmigo. Ahora invitamos a nuestra mano derecha, porque va a llegar un chaparrón sobre nuestra mano izquierda. Llueve en la montaña, llueve en el portón. Niña, no te mojes,
con el chaparrón. Ponte paragüitas, ponte paragón. Niña, no te mojes con el chaparrón. Otro de los aspectos fundamentales es el fomento del lenguaje y del pensamiento en el niño. Y esto se logra a través del uso de las canciones, las dicciones, las poesías, las rimas con movimiento. En el colegio trabajamos por épocas y cada época tiene su canción, su dicción, que le permiten al niño favorecer ese aspecto relacionado con el ejercicio de la memoria. Tamara Chubarovsky es un gran personaje que nos ofrece gran variedad de herramientas para trabajar con los niños, no solo en la escuela, también en casa como padres podemos hacer esto y les ayuda mucho en su proceso de adquisición de la lectura y de la escritura. Practicado de forma diaria y recurrente en los niños, les va a dar soltura con ese aspecto que en algunos tiende a ser un poco difícil. Aspecto que para todos es diferente, donde todos tienen su ritmo y es respetable y es aceptable. Dichas herramientas les van a ayudar a conquistar ese proceso. A la lata, a latero, a la hija del chocolatero, al pin, al pon, a la hija del conde Simón, a la lata, a latero, a la hija del chocolatero, al pin, al pon, a la hija del conde Simón. Estos instrumentos son realizados por los estudiantes. En el grado preescolar los estudiantes realizan sus lazos y en el grado primero los estudiantes realizan sus fuchis. Estos tienen gran afinidad con las manualidades. Esto les permite trabajar su voluntad, trabajar su motricidad, direccionalidad, además de eso sorprenderse por cada trabajo que realizan. En el ritmo, otro aspecto muy importante es el movimiento. Los ejercicios rítmicos que hacemos con fuchis, con lazos, con claves, pero también con el cuerpo, con ambas extremidades. Este momento lo llamamos momento de expansión, que bien puede darse dentro del aula, pero también fuera de ella. En un primer momento tuvimos un momento de contracción, donde los niños, a través de los versos, se encuentran consigo mismos, con su ser, con el silencio. Posteriormente pasamos a tener un momento en el afuera, en el encuentro con el otro, en el reconocimiento de mi ser en ese otro y en el entorno natural que tengo a mi alrededor. Bastante importante también en la vida, hay momentos de quietud pero también de expansión y este ejercicio del ritmo cada mañana les va ayudando a ellos también a ir adaptándose a lo que nos ofrece la vida, a lo que nos ofrece el medio. Todo en nuestra vida tiene ritmos, los momentos de sueño, los momentos para comer, los momentos de trabajo. Y en el colegio tratamos de que los niños vayan teniendo un estilo saludable, también como lo van a tener cuando crezcan, cuando sean mayores. Vamos ahora a llamar a nuestra amiga la flauta. Tengo una amiga muy especial, delgada y esbelta, ya lo verás. Pues es mi amiga la flauta que nos viene a cantar y con mucho cuidado la voy a tocar. Vamos ahora a llamar a las maripositas doradas. 1, 2 y 3.
nos vamos a saludar con hola amigos. Un, dos, tres. Flautica cansadita está y en su casita la voy a guardar. El proceso de la flauta en el ritmo es de vital importancia. Todas las mañanas acompañamos este espacio con canciones en flauta que los niños van aprendiendo desde el grado primero y a lo largo de todo el proceso en el colegio, que más adelante acompañarán con otros instrumentos. Pero la flauta nos ayuda en ese proceso de regulación de la respiración. Hacemos ejercicios como la respiración tiene que ver el inhalar, el exhalar, asimismo la contracción y la expansión. Con la flauta tenemos esa posibilidad de que los niños regulen ese ejercicio respiratorio y nuevamente nos lleve a la calma, a la quietud, a la contracción para que estén dispuestos a empezar nuestra clase de época que se lleva a cabo durante un mes y que diario vamos trabajando temas que tienen que ver con la misma área. Las palabras vuelan en oraciones y mensajes, con suaves sonidos al alma recrean, y zumban alegres como las abejas. Si quieres, ama con palabras tiernas, si quieres, canta y escribe con ellas. De esta manera terminamos el ritmo que hacemos todas las mañanas, con un verso que dispone a los niños para recibir la clase principal. Este ritmo es de vital importancia e invitamos a la familia para que nos acompañen en este proceso que les aporta a los niños seguridad, confianza, estabilidad al momento de que ellos saben qué deben hacer, qué es lo que sigue, no van a tener ansiedad para saber qué es eso nuevo que se acerca cada día. Si les ofrecemos un ritmo del día estructurado, los niños también van a tener esa confianza en su ser para todo lo que ha de llegar. Y de esa misma manera ellos van a realizar dichas acciones, acompañados por padres y maestros de manera sana. Porque eso es precisamente lo que es el ritmo. Es algo sano, es algo vivo, es algo saludable, que no solo está en mí, sino también en mi entorno, en la naturaleza, en las estaciones, en el transcurrir del día y la noche, también en mi cuerpo, con todo lo que vive dentro de mí. Entonces esta es la invitación muy especial para que tengamos esos ritmos saludables tanto en casa como en el colegio. Y así le queremos compartir con ustedes cómo es nuestro ritmo, cómo es nuestra jornada escolar, cuáles son los momentos de expansión y de contracción que tenemos en cada uno de los espacios, cómo las profes nos enseñan eso tan importante para nuestra pedagogía, eso tan fundamental para disponer no solamente el cuerpo, sino también el espíritu y el alma para llevar a cabo nuestra misión como institución, para que la pedagogía tenga cada vez más fortaleza y para que ustedes, como padres de familia y comunidad educativa que nos están viendo en este programa, también conozcan a profundidad nuestra propuesta. Con esto queremos invitarlos a que nos sigan, a que estén siempre pendientes de nuestras publicaciones en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, en nuestro canal de YouTube, para hacer cada vez más grande esta comunidad y así ir consolidando nuestra propuesta pedagógica. Nos vemos en una próxima oportunidad y que estén muy bien.